Si te suena alguna de estas series, estás de enhorabuena, porque es justo la experiencia que el estudio Pixel Crow ha querido traer a los videojuegos en Beat Cop. Hace 2 años que este título aterrizó en PC, pero ahora llega a consolas, y si como nosotros no lo habías probado, deja que te contemos qué nos ha parecido. Beat Cop quiere traer de vuelta la esencia de las series policíacas de los 80, y para ello se nos presenta como juego de simulación y gestión. Nos ponemos en la piel de Jack Kelly, un detective acusado injustamente de robo y asesinato, que tiene 21 días para resolver su propio caso. Por desgracia, debe hacerlo mientras es degradado a policía patrulla, y se le asigna una de las calles más conflictivas de Nueva York. Cada día en Beat Cop consiste en atender la rutina policial de nuestra calle, como poner multas, resolver los problemas de los establecimientos o detener ladrones. Además de ello, hay un hilo conductor ligado al caso de Jack, que debemos seguir y atender si no queremos acabar mal cuando llegue el día 21. Por si fuera poco, dos grandes bandos enfrentados, como la mafia italiana y la pandilla afroamericana, intentarán sobornarnos y que hagamos recados para ellos a diario. Cualquiera de estas acciones y tareas tiene repercusión directa en las estadísticas del juego. Hay variables que indican nuestra afinidad con la policía, la mafia, la pandilla y el vecindario. Desatender alguno de estos grupos puede resultar en un final inesperado para Jack, y puede ser necesario retroceder a días concretos para encauzar el rumbo de nuestra partida. Además, hay tareas específicas que significan un game over instantáneo si no las cumplimos. Ya te advertimos que no siempre es posible contentar a todos, y hay días que es muy complicado realizar el 100% de las tareas, porque además muchas de ellas se presentan de improviso mientras patrullamos. Los días tienen un tiempo limitado que no para de correr, y aquí es donde debemos priorizar y saber qué es lo más importante para nosotros en cada momento. A veces es preferible aceptar sobornos a costa de perder algunos puntos con la policía, si con ello conseguimos dinero que nos permite seguir avanzando en la historia de Jack. Este tipo de conflictos que nos presentan es lo más interesante del videojuego. Beat Cop puede completarse en alrededor de 7 horas. El juego tiene varios finales, que en su mayoría son sencillos de conseguir repitiendo el último día. El problema es que no hay demasiados incentivos para ello, ya que los cambios de uno a otro son mínimos, siendo en general bastante insatisfactorios. El título también roza la monotonía en algunos momentos, por lo que volver a repetir días puede ser bastante frustrante. Como apunte, los textos del juego están en castellano. Beat Cop logra su objetivo de atmósfera policíaca de los 80, sobre todo gracias a sus situaciones, diálogos con muchísimo humor y también a su banda sonora. Es un juego que se disfruta si eres fan del género o de la temática, pero que puede pasar perfectamente desapercibido para el resto de jugadores.